ん Tardes, Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Un... Buenos días, dice. No, bueno. Buenos días, dice. Buenas tardes. Te amo, Paola. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. <laughs> bueno, a puntito, los que estamos, dicen los de siempre. Ay, Lissane, eso mismo le iba a decir, vea. tomen en cuenta los que estamos aquí siempre en clases. Sí, sí, eso se toma en cuenta, no se preocupe. Estamos, Luis. Se está declarando por aquí, Luis. de. Espere <laughs> tranquilamente y con paciencia hasta que se conecten todos. El tiempo es oro, Luis. ¿De quién más se va a conectar? Nadie ha puesto que nadie más se conecte. Usted sabe que tengo que esperar siempre aquí cinco minutos. Ya falta dos. Ajá. Uh -huh. Listo. Una buena tarde con todos. Vamos a empezar entonces la clase sobre el retraso modernista. Como los dos videos que se les mandó hablan más de la vida de Medardo Ángel Silva, yo les voy a dar una clase en la que voy a hablar de los otros tres que son parte de la generación decapitada. Primeramente, se llama Retraso Modernista porque, como habíamos visto, en las anteriores clases. En Europa se generó el modernismo ya en años en los años 1800. ¿sí? En Latinoamérica decíamos que eh, fue traído por Rubén Darío a finales de milo, eh, del siglo, en este caso, y eh, en principios de 1900. Recién el Ecuador se manifestó entre los años 1910 y 1930, y esa es una razón por la cual el proceso se llama retraso modernista. ¿Sí? Los principales autores de este retraso modernista son los que integran a la generación decapitada, ¿sí? llamada así porque cada uno no vivió más allá de los 30 o 40 años. Que es muy similar a la idea de lo que pasó con los franceses que no vivieron más de los 50 años. ¿Sí? Pero ninguno se decapitó, ¿no? Se suicidaron, se vieron, vivieron de otra forma, pero ninguno se decapitó. Entre 1910 y 1930, se dice que en este caso se vivió en el Ecuador esta época, tomando en cuenta que el. Eh, tomando en cuenta que eh, sus autores vivieron en esa época pero algunas publicaciones porque son póstumas salieron también después de esa época sí tomando en cuenta que muchos de ellos no vieron sus libros publicar por la edad temprana en la que murieron Entre 1910 y 1930, Ecuador ya había pasado por la Revolución Liberal. Recuerden que la Revolución Liberal se dio entre 1895 y, eh, y eh, 1900. Eloy Alfaro había ya tenido dos presidencias. Eh, las otras dos presidencias fueron de Leonidas Plaza Gutiérrez. Ellos se intercalaron en las presidencias. Y en este contexto histórico ya se había pasado por la muerte del faro, que fue un 28 de enero de 1912. La revolución liberal se había dado especialmente en Guayaquil, factor importante para que los poetas tengan una visión diferente sobre, en este caso, sobre la política y sobre la pobreza. ¿No? Entonces, este es el contexto histórico que rodea a nuestros autores de la generación decapitada, muchos de ellos son parte eh, no de un grupo en especial, o sea, no es que se, se, se conocieron sí, pero no se reunían como en algún momento van a estudiar a otros de tipo de escritores que sí se reunían para hablar de sus escritos. Estos solo se conocieron y eh, la literatura los los unió como parte de la generación decapitada. ¿Cuáles son las características del, del retraso modernista? Como hemos visto, hay una nueva métrica, escribieron sonetos, escribieron poemas alejandrinos, escribieron poemas en diferentes tipos de métrica, especialmente, por ejemplo, Medardo Ángel Silva tiene el poema Aniversario, que está escrito en versos alejandrinos, ya vamos a leer un poquito. Y lo que también se da dentro de sus poesías es la influencia del simbolismo, ¿sí? Del simbolismo maldito que habíamos visto en, eh, en lo que se refiere a, al simbolismo europeo, ¿sí? Los cuatro tenían influencia de Baudelaire, de verlaine de Rambó, de Malarme, especialmente de verlaine ¿sí? Escuchamos cuando hicimos la primera clase un poema de Medardo Ángel Silva que empezaba desde un verso de Verlaine. Ahora vamos a escuchar ese mismo verso, pero ya en un poema de Ernesto Novoa Camaño. Entonces, vean cómo ahí se manifiesta la influencia de ese simbolismo. ¿Ya? La vida trágica de los autores es lo que les llevó al suicidio. ¿Sí? Ya vamos a ver la vida de cada uno y por qué no llegaron a vivir más de 30. ¿Ya? Pero dice muy bien el video: no me importa mucho el hecho de su vida trágica, no me importa el hecho de eh, los problemas que tuvieron durante su vida, me importa más la literatura y el aporte literario que nos dejaron. No son los únicos modernistas. Se conoce que en Manabí hubo un modernista llamado José María Egas, eh, otro modernista fue Alfonso Moreno. Y incluso el integrante del de grupo de Guayaquil, José de la Cuadra, hizo poemas modernistas. Entonces, eh, se podría decir que ellos también podían integrar el retraso modernista y ellos no tuvieron la trágica muerte de los cuatro de la generación de capital Vamos a comenzar con Arturo Borja. Arturo Borja nace en Quito en 1892 y muere también en Quito en 1912. ¿Eh? En 1907 viaja a París para curarse una lesión, sufrida en un ojo, allí aprovecha de un curso de literatura y lee a los poetas Malarme, Baudelaire y Rimbaud y dice que su, prefiror, eh, su escrito preferido era Berlain. El simbolismo maldito, ¿no? De regreso a Quito, Arturo Borja se puso eh, de cabeza a toda aquella juventud de la capital ecuatoriana que no se sentía atraída por la literatura. Y formó un grupo integrando en una parte a Humberto Fierro, que también es quiteño, pero Ernesto Noboa, que amaño que es en cambio guayaquileño. Y Francisco Guarderas. Y con ellos vivió una etapa de bohemia. ¿sí? En 1910, tradujo Le Maldorón, del Conde de la Toman, que publicó en la revista Letras. Obviamente, se ve en este asunto la influencia francesa. Sus expresiones literarias siempre tenían un fuerte dejo de tristeza. Ninguno de sus amigos tomaba en serio su amenaza cuando se acababa, que decía que cuando se acaba el dinero de su madre, de su padre, se suicidaría. Sin embargo, eh, a pocos días después de terminar con la luna de miel con su esposa Carmen Rosa Sánchez, con quien se había casado, el 15 de octubre de 1912, murió de una sobredosis de morfina. ¿sí? Eh, en un momento de la vida, él... Arturo Borja le propone a Carmen Rosa Sánchez, su esposa, eh, matarse cuando se termine el dinero de su padre o el, el dinero que heredó. ¿Sí? Él cumple ese tipo de, de promesa. El 15 de octubre de 1912, su esposa no muere. ¿Sí? ¿Ya? Sus obras o su obra más importante, La Flauta de Onix. ¿Sí? Como lo dije al principio, muchos no vieron sus obras publicadas. vieron, Pudieron recopilar y publicar alguna una, una serie de poemas. Pero, por ejemplo, en 1960 sale un libro póstumo a la muerte de Arturo Borja con la publicación de todos sus poemas en el nombre de La Flauta de Onix. Humberto Fierro. Nace en Quito en 1890 y muere en 1929. El Aúd del Valle, que fue publicado en la vida del autor y la velada palatina editada en 1849, son los títulos que firmó Humberto Fierro, cuyo propósito elaboró en el sistema estético de decisionales del prosaísmo y el sumido en la pobreza y la corrupción política. Como le da Borja y no a la política es de Fierro, le desencantó de la clase. y la decisión soñación aristocrática y su ciudadanía mestiza, ¿no? Por eso tomaba en cuenta lo de la revolución liberal que dije al principio. En el caso de Fierro fue eso eh, que sobrevivió de un poco más que los compañeros, llegando a rozar las cuatro décadas. O sea, estuvo antes, eh, murió antes de los 40 años. Su estilo poético difiere considerablemente de los otros decapitados porque se empeñaba en la perfección de la forma. Él sí escribió sonetos con eh, versos en decasílabos. De eso es eh, especialmente el poema Emoción Vesperal. Porque sus versos resultan eh, bastante rígidos. Al igual que sus compañeros del Movimiento de Generación de Capital, de la muerte la causó muy joven. Si bien se esclarece que la causa de muerte ha trascendido, que en 1929 se cayó bruscamente por un despeñadero, lo que se cree es que se lanzó. Ustedes saben que un despeñadero es como un abismo y así perdió la vida. Ernesto Novoa Camaño. Nació en Guayaquil en 1891 y muere en Quito en 1927. Hijo de una familia acomodada que se había participado en la política nacional. Es pariente de José María Plácido Camaño, que fue presidente, y de Diego Novo Arteta, que también fue presidente del Ecuador. Cursó estudios primarios en Guayaquil, se trasladó a Quito, donde prosiguió su estrecha amistad con Arturo Borja. Ambos poetas construyeron el núcleo de este, de este grupo de poesías en Quito. Casi toda su obra marcada con la angustia de las tíos, se llama Romanza de las Horas, publicada en 1992. Para algunos de su poema más eh, in, intacto es la emoción vesperal, marcó toda su época, y es uno de los poetas de más difundidos y muchos más de los repetidos en los cantados del pueblo. También escribió algunas obras de crítica, es decir, ensayos, que es lo que vimos cuando eh, trabajamos con Montalvo. Fue un hombre atormentado cuya crisis calmaba con la morfina, y su dosis lavada de drogas y alcohol, lo que lleva a una vida desolada y una muerte trágica y temprana. Muere por sobredosis de morfina. ¿Ya? El único que vio sus obras eh, con más auge dentro de la publicación, porque decíamos que Humberto también pudo eh, publicar sus obras en un solo libro, los otros dos, Ernesto Novoa Camaño y eh, Arturo Borja, Tuvieron que ver más sus obras en, en el asunto de, de recopiladas en obras póstumas. Post, eh, fue Medardo Ángel Silva el, el único que vio más eh, su auge en el éxito escritor, con este libro que se llama El árbol del bien y del mal. ¿Sí? Si nosotros estudiamos esta idea, ahí se ve la instancia del simbolismo. Recuerden que El árbol del bien y del mal es el del cual recogieron los frutos Adán y Eva, para eh, salir del paraíso. ¿sí? Y esa es la razón por la cual puso este título al libro. Dos poemas más importantes: de Ernesto Novoa Camaño, Emoción Vesperal, de Humberto Fierro, Tu Cabellera, y de eh, Arturo Borja, Edilio Estival. Vamos a ver. Sí localizamos algunos de ellos para leerlos y poner en contexto, tomando en cuenta que mañana tienen que hacer el análisis de, de esos poemas, o de algunos de esos poemas. Hasta lo que yo um, di ahorita a la clase, ¿alguna pregunta? No, Lisen. ¿Ya? Uh, listen. Dígame. Dígame, pregunta. Le eh, iba a decir, o sea, que prácticamente la, la, generación, de la de generación decapitada, la mayoría de la gente que estuvo ahí murió y la otra sobrevivió? ¿O el punto sería de que ayudó a contribuir con un poco de la literatura que formó parte del modernismo, pero al fin y al cabo se mataron por ello? A ver, los cuatro que sí, que que están dentro de la generación decapitada, se suicidaron, murieron, ¿sí? Y se murieron por vidas trágicas, ¿sí? Como lo estamos diciendo. Medardo, si ya escucharon algo del video, se murió porque en este caso Rosa era de clase alta y la rechazó y era su amada, ¿ya? Y, y, en, el poem, y en el poema que se hizo Pasillo, eh, en este caso Alemán los labios, él deja diciendo, el día que me faltes me arrancaré la vida. Entonces, el momento en que eh, tuvo esa, ese, ese deseo y lo, lo hizo, murió aproximadamente entre los 28 y 29 años, ¿sí? Eh, se dice que se metió un disparo en la cabeza. Eh, Humberto mm, cayó a un despeñadero. Se dice que se lanzó, ¿sí? Eh, Ernesto no va a cabaño sobredosis de morfina. Arturo Borja también se, se mata con sobredosis tomando en cuenta de que se gastó la herencia de su padre. Esos cuatro son los autores que integran la generación de Capital, pero no son los únicos modernistas. ¿sí? Los otros tres que nombré, José María Egas, Alfonso Moreno y José de la Cuadra. También escribieron para el modernismo y aportaron con la literatura y no se suicidaron, por lo cual no integran la generación, pero son parte del retraso modernista. Sí. Se llamó generación decapitada por el hecho de que murieron a muy temprana edad. Sí. No porque se decapitaron para suicidarse. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya muchas gracias. Ya. Yeah. ¿De cuántos es el resumen? De los cuatro. O sea, pero ¿de cuántos locos? Uh, ustedes deciden. Ya. A ver, yo voy a leer una parte de la epístola de Medardo Ángel Silva, por lo cual entendemos. La idea es que se entienda eh, la influencia de Berlín, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la epístola de Medardo dice eh, eh, le dedica al espíritu de Arturo Borja. Hermano que a la diesta del padre Berlain, moras por el siglo de contemplas eternas auroras en la gloria de Paracleto. Un mensaje doliente mi cítara te envía en el cuello que te nieve de alonda del día, cuyo pico humedecen en los mieles de Imeto. Entonces, lo que tienen que hacer mañana con el análisis, es decir, eh, este poema pertenece al modernismo y al simbolismo. ¿Por qué? Se ve la influencia en este caso, en este verso, en estas estrofas del de eh, poeta simbolista europeo Paul Verlaine. Esa es una razón. Y eso lo construye en un párrafo, ¿no es cierto? ¿Sí? Después cojo el mismo poema y digo, eh, el poema está construido en versos, ustedes saben, hacía ser métrica porque lo hicieron con el barroco en versos de tantas sílabas. Y eso quiere decir que hay una rigidez métrica nueva a la que se había hecho antes. Y eso hace que pertenezca al modernismo. Segundo párrafo. ¿Sí? Después puedo poner, eh, tiene palabras como efímero, como humo, como oscuro, como muerte, parte del simbolismo maldito que está dentro del modernismo. Y por esa razón también el poema pertenece al, a, al retraso modernista. Ahí yo construí ahorita en este análisis tres párrafos, que es lo que tienen que hacer por cada poema que se les envió para el análisis. Sí? Preguntas. No licen. Ya. No licen. Este es el poema aniversario que está construido en versos alejandrinos. Comienza diciendo. Hoy cumpliré 20 años, amargura sin nombre, de dejar de ser niño y empezar a ser hombre, de razonar con lógica y proceder según los anchos profesores del sentido común. Me son duros mis años y apenas soy 20, y ahora se envejece tan prematuramente, se vive tan deprisa, pronto se va tan lejos que repentinamente nos encontraremos viejos, y frente a las sombras de las espadas de Aurora y el solo de Esfinge siempre interrogadora. Hasta ahí. Tengo una idea de por qué tuvo una vida trágica Medardo. ¿Ya? Ahora, vamos con Ernesto Novoa Camaño. ¿Ya? Ernesto Novoa Camaño le puso a un soneto suyo, La Divina Comedia. Pero esa, ese, ese título eh, no tiene nada que ver con el. Eh, o tiene muy poco que ver, pongámoslo así con la novela de Dante Alighieri, ¿sí?, que también se llama La Divina Comedia, ¿sí? Recuerden que la novela de Dante Alighieri, de La Divina Comedia, el poema épico, se llama así porque eh, termina en un final feliz, ¿sí? Entonces, esa es la razón y esa es la única relación que tendría que ver con este soneto. El soneto comienza con un verso de Verlaine, «Deja sobre tu seno que ruede mi cabeza», ¿sí? Normalmente el beso de Berlain dice que caiga mi cabeza. ¿Sí? Pero eh, Ernesto lo interpretó poniendo rueda. Como una flor que pena de pasión, que amor burla en una gracia sutil toda certeza, y cabeza siente, pues piensa en el corazón. De este divino engaño cuenta la farsa empieza, trueca en pieza. Truecan los sentimientos y la razón, y el pensamiento es toda ternura, ligereza por todo sentido, cordura y reflexión. A tiempo se repite la fama, que es la ambigua y dolorosa farsa, tan nueva y tan antigua, que es siempre igual en el fondo y análoga acción. Empecemos de nuevo de la divina comedia. Hay que la duda amada de mi corazón asedia, que esta vez quizá olvide y que lleva la razón. ¿Cuál es la palabra que representaría el simbolismo maldito que se repitió por lo menos dos veces en este poema? Okay. A ver, podría repetir una, Luis, es que dijo bastantes palabras. Deja sobre tu seno que ruede mi cabeza, como una flor pesada de pena y de pasión, que amor burla con, a, con gracia sutil toda certeza y cabeza siente pues piensa en el corazón. De este divino engaño cuando la farsa empieza, truecan los sabios de sus alas sentimientos y razón, y el pensamiento con la ternura y ligereza, porque sentir en toda cordura y reflexión. A tiempo se repite la fama de esta ambigua y dolorosa farsa, tan nueva y tan antigua que siempre igual en el fondo y analoga la acción. Hasta ahí creo que ya se repite por lo menos dos veces la palabra. A ver, primero habla sobre la palabra sea simbolista sería engaño, ambiguo. La palabra exactamente es farsa, estás en lo cierto, ¿sí? Sí, está por la idea de que por todo un lado... Eh, eh, se, se da esa idea de engaño, ¿no? Vivamos, por ejemplo, la ironía, la paradoja, la di, de nuevo nuestra divina comedia, dice, dice Ernesto. Entonces, por ahí va la idea. Entonces, yo puedo decir que la palabra farsa, interpretada o repetida dos veces dentro del poema, es parte del simbolismo que quiere reflejar el poema dentro de, y, y se encuentra dentro del modernismo y dentro del simbolismo maldito, y por eso es parte del retraso modernista. Así es como deben construir las razones el día de mañana. A ver si es que me falta uno de uno de Humberto y uno de Arturo Borja, ¿no es cierto? Veamos si encontramos. Ya. Tengo aquí tu cabellera, ¿no, Humberto Fierro? Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún han hecho espuma. Y tu mirada es buena para quitar la bruma y tu palabra es música que corazón serena. Tu mano fina y larga de Belkis me enajena como un libro de versos de en tu elegancia suma. La magia de tu nombre como una flor perfuma y tu abrazo es un abrazo de de sirena. Tienes una pasible blancura de, de camelia. Ese color tan tuyo que me recuerda, Felia, la princesa romántica del poema inglés, y a tu corazón de oro de la llamada melancolía. La mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humilda, humildes a tus pies. El poema es un soneto, tiene dos cuartetos, dos tercetos, y si uno hace, por ejemplo, eh, métrica, y tu brazo es un brazo de lira o sirena, Ahí hay dos sinalefas que hacen que el verso se convierta en once. ¿sí? Entonces, esa es otra razón por la cual la rigidez, eh, la métrica que en algunos sobrepasa las once, otras están en dodecasílabos, influencia del simbolismo maldito, eh, pertenece a esa idea. Y nos faltaría leer algo de eh, Arturo Borja. Ya, voy a leer Madre Locura. Madre Locura quiere ponerme sus caretas. Quiero que los cascabeles de beber la incoherencia al son de las sonajas y las panderetas, frivolizar la vida con divina inconsciencia. Madre Locura, dame la sardónica gracia de las peroraciones de las palabras rotas. Tus hijos pertenecen a al la alta aristocracia de la risa llora, danzantes alagres jotas. Solo amargura traje al país de los cíteres. Sé que la vida es dura, sé que los placeres son libélulas las vanas son bostezos son tedio, y por esto locura yo anhelo tu remedio, que disipa tristezas, borra melancolías y puebla los espíritus de olvido y de alegrías. ¿Mm? Palabra madre locura, palabra caretas, palabra cascabeles. Eh, locura, veneno de espíritu sardónica. ¿Sí? sí, hay una serie de de palabras que ustedes pueden poner como ejemplos de que esos poemas pertenecen a ese simbolismo y tienen influencia en ese simbolismo de cuanto he hablado. ¿Alguna pregunta más? No, Lice. Ya. Entonces, eh, la idea es que el resumen contenga un poco de la vida de los tres autores, más, obviamente, Medardo, que... Eh, lo van a en este caso a, a ver en los videos, sí, espero que se inspiren mucho con el pasillo al menos los labios, ¿sí? y con las palabras del autor. Lo más importante no es tanto la trágica vida que vivieron estos cuatro autores, sino el aporte literario que dejaron para el Ecuador, sí, porque según de acuerdo a como eh, la escritura de ellos, gracias a eso nos conocen en el mundo dentro del modernismo. Si ellos no hubieran aportado, si ellos no hubieran aportado de alguna forma, ¿sí? lo importante es que ellos aportaron con esta escritura, tal vez el Ecuador no se hubiera conocido dentro de la escuela literaria modernista. Por ahí va el aporte de ellos. ¿sí? Recuerden que el modernismo se vivió en Europa, se vivió en Latinoamérica gracias a Rubén Darío y los otros autores, y en el Ecuador se vivió gracias a estos cuatro autores de la generación de capital. Lice, no sé que en el deber tenemos que hacer esos cuatro autores. Sí, deben estar los cuatro, no, no tanto los otros. Lice, ¿puedes repetir los tres autores, por favor? A ver. Humberto Fierro. ¿Ya? Arturo Borja. ¿Ya? Y Ernesto Novoa Caamaño. Además de la vida de Medardo Silva, que la van a escuchar en el video. Ya, gracias, dicen. Listo, chicos. Eh, yo me eh, voy a procesar el video para que las demás personas también lo tengan y lo voy a subir. Que tenga una buena semana. Igualmente. Realicen. Igualmente, Hasta luego. Igualmente Hasta luego.